Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido, Manual de Calles y Afines de la Ciudad de Rosario. Marcelo Pipi Andrada, conducción, junto al compañero trabajador, siempre. En Rosario, Ale Insumos, distribuidor en informática. 156-97-1705, 155-79-7731. alesschindel@hotmail.com. Cotillón Pizarz, Catamarca 1762. Anteojo, cotillón luminoso, peluca, sombrero, novedades y promociones. 155-471-204. www.cotillonpizarz.com.ar. Cotillón Pizarz, para que tu fiesta o evento tenga un toque diferente y el mejor cotillón de la ciudad. Patas Oroño Express, de ternera, de cerdo, para fiestas, para eventos, para tu casa, para regalar. Patas asadas para 10 a 40 personas, acompañadas de gran variedad de salsas y riquísimos pancitos saborizados. Patas Oroño Express. Oroño 3583, 470-6941, 155-037-966. Facebook, Patas de Ternera. Roma GNC, Cochabamba 1317, atención personalizada, presupuestos sin cargo, renovación de obleas, prueba hidráulica, instalación. Roma GNC, Cochabamba 1317, turnos al 481-8132. ¡Bienvenido! Arrancamos la moral deportiva en Ideas en Piratas como cada sábado pasado a las 23:30 por la pantalla amiga de Canal 4 de Cable Hogar. Estamos en esta escuela abierta para el hombre de ayer, de hoy y de siempre. Hoy con un programa realmente, créanmelo, imperdible. ¿Cómo le va, Leyinde? Muy bien, ¿vos cómo andás? Perfecto, gracias. Eso por todo. ¿Qué trae usted? Soluciones a la vida. Sin ninguna duda. Obviamente. Vamos a presentar a nuestro invitado, Cristian Colombino, licenciado en todo, está con nosotros. Colombino. Gracias, licenciado en todo, ¿verdad, Cristian? ¿Cómo está? ¿Bien? Así dicen. Perfecto. Amigo, alguno, amigos, que realmente tenemos que decirlo, ¿no? La gente de Sede Insumos, Hernán y toda la gente, amiga, por supuesto, de Cristian, que está presente en el programa y que lo ven toda la semana, bueno, nos dijo... Mira, yo tengo a Cristian, que es licenciado en todo. ¿Cómo licenciado? Sí, sabe de política, de fútbol, de mujeres, de todo, absolutamente todo. Bueno, perfectamente. Ahí le han puesto ya en el Zócalo, Cristian Colombino, licenciado en todo. Espero que demuestre todo lo que sabe, Cristian. Exactamente. Perfecto. Bueno, y gracias a mi amigo Hernán, que a través de él vine al programa. Sí, bueno, sí, y sí. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Igualmente. Bueno, por supuesto, sí. La presencia hoy la imperdible de Daniel Fernando Bassoni. Gracias, muchas gracias. Ya estoy llamando el pitito de la censura. No, eso que no me mandé una puteada todavía. Ese sabe que es el pitito de la censura. Es la fama. ¿Quiere que le diga algo? Sí. All the night. Señoras y señores, ya vamos a comenzar con todos los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Que por supuesto, ¿por qué le decimos que la moral deportiva ni Dios ni Pirata es una escuela abierta para el hombre de ayer, de hoy y de siempre? Ya se van a enterar de muchas cosas. Tengo tips sexuales. Qué lindo. Tengo frases para decir antes, durante y después del sexo. Atento, hombres. Frases muy, pero muy importantes que lo pueden dejar bien parado si se quedan a escuchar y a ver este programa. Pero antes de comenzar con todo esto y mucho más, ustedes saben que... ¿Qué? Para descansar, sí. Para hacer el amor, ¿qué se necesita? Un colchón. Y un buen saumier. Exactamente. Aparte de una buena compañía, ¿no? Para hacer el amor, una buena compañía. Sí, sí. Una buena Manuela. La gente. No, no. Que se llama Manuela. No, se puede llamar como te quiera, ¿eh? La gente de Descanso Pleno tiene el mejor precio, fíjate. Descanso Pleno, el lugar con que usted sueña cuando se duerme. Representante de principales marcas en colchones. Descanso Pleno, San Martín 4802. Atención, porque se vienen las graduaciones, cumpleaños de 15, casamiento, eventos especiales. Y la gente de Brunos, que está en el corazón de Zona Sur. La gente de Brunos, que es la elegancia del buen vestir. Aristi de Bruno, el chino y toda la gente te atienden de primera. Tienen la mejor pincha de la ciudad de Rosario. Y si nombrás a la Moral Deportiva, por supuesto, te hacen un 15% de descuento en pincha, que es mucho. Hoy tengo este saquito espectacular. Un saquito realmente bien, ¿eh? Premier League.
Exactamente. ¿Eh? Está bien entallado. Entallado. Sí. Le hago un detalle al dibujo. Yo los pido entalladito, porque eso suena así, y para demostrar... Una cosa entallada y otra cosa que usted está alechonado. ¿Por qué alechonado? ¿Bajé? Sí. Se bastó de la silla. Ah, ustedes no saben nada, hablan de envidia. Brunos, en el corazón de Zona Sur, tiene toda esta pincha, fíjate. La elegancia del buen vestir está en Zona Sur. Brunos tiene polo de Brett, Boating, Thompson Williams. Y gran promoción, plan 12 cuotas sin interés, con todas las tarjetas. San Martín 5153, casi La Madrid. Consultas al 461-7301. De lunes a sábados, en horario corrido. Brunos, la elegancia del buen vestir. Hoy tenemos un programa muy especial, realmente, en la moral deportiva ni dioses ni piratas. Tengo para comenzar dos tips, por supuesto, dos tips sexuales. Uno de ellos es realmente extraño. Yo... lo decía, ¿no? La otra vez, charlando, no, con el tema asexual. No sé si lo charlamos, el tema asexual. Asexual. Claro. Asexual, que, no quiere tener... Exactamente. No, que el 10% de la población mundial no la quiere poner. Es gente asexual, porque no siente atracción por ninguno de los dos sexos. Por eso no la quiere poner. Yo no me acuerdo si lo hablamos en el programa o no. No me acuerdo. ¿Usted es asexual o le defiende? No. Ah. Pero, tiene la cara. ¿Usted conoció una vez? Eso ya no tiene solución. Ni con cirugía. Perdón. Que tenga la cara. Una ¿usted cosa. Es sexuado? No, no. ¿Vos? No tiene la cara. No. ¿Vos? En una etapa de asexualidad. Escúcheme, pero nunca conocí a una persona asexual. En serio, asexual, en serio. ¿Asexual? ¿Nunca la conocieron? No. A mí me dijeron un operador de radio que estuvimos juntos. Era asexual. ¿Asexual? Sí. No me acuerdo el nombre, si no se lo digo. Ah, mandale el frente. El bigote Acosta, ¿no? No, operador. Dije, manda de frente. ¿Qué tiene que ver? El primer nombre que se le cruza en la cabeza, dice. Bueno, el 10% de la población mundial es gente asexual. Realmente... Y por elección, ¿no? Porque no se le da, o sea, no es que no tiene oportunidad por elección. Es por elección. Claro, porque no siente, no siente... Es un porcentaje de... No es que lo elige, sino que él no siente nada. Claro. Sí. Pero que no la siente cuando se la... No siente atracción. No es lo mismo. O sea, el sexo no cuenta en su prioridad en absoluto. Ah, claro. Pero bueno, para mí 10% también es mucho, ¿no? Mucho. Una producción. Sí, es mucho. Y no. Bueno, escuche este dato que tiene que ver con las mujeres japonesas. Ajá. Primero, antes de tirar este dato, ¿usted tuvo alguna experiencia con una japonesa? No. Sí, de Buenos Aires. No es de japonés, de Buenos Aires. No. ¿Qué tiene que ver? ¿Usted tuvo alguna experiencia con alguna mujer japonesa? No, pero tengo un amigo que ahora se va a Japón a ver River, la final, y la otra vez en una charla de amigos contaban, digamos, en general, que a la mujer japonesa le atrae mucho el hombre latino. No me digas. Sí. No le atrae mucho. ¿Usted, Osori, tuvo alguna experiencia con alguna mujer japonesa? No, pero hice el amor comiendo arroz. No tiene nada que ver. ¿Pero tiene fantasía con una mujer japonesa? Sí, porque dicen que la tienen horizontal. ¿Qué? No es así. Fíjese este detalle. A ver. El 75% de las mujeres japonesas tienen un vibrador, mientras que el promedio mundial es de 47%. O sea, ¿cómo tienen? El 47% de las mujeres... tienen un vibrador. Sí. Algunas lo confiesan, otras no. Algunas se lo pueden encontrar a las amigas y a la pareja no. Exacto. 47% de las mujeres tienen un vibrador. Ah, y el 75% de las mujeres japonesas tienen un vibrador. Es el mayor porcentaje en el mundo, las mujeres japonesas. Sí. Y ¿sabe qué también leí? Que decía que a la mujer japonesa le gusta el hombre latino y no el japonés porque no son muy afectuosos, no son dulces, cariñosos, caballeros. Lo leí en internet, no sé si se da verdad eso, o no. Eso tiene que ver también un poco con la cultura del latino también y todo eso, y bueno, por ahí... ¿Y sabe por qué tienen la cara así, que no tiene una arruga, nada? ¿Por qué? Porque se lavan la cara con mucha leche. Yo pensé que iba a decir algo... No, Eva Sony, no dice nada. Para, ¿eso es científico? Es científico, yo pensé que la leche de mi palo es buena. Bien, perfecto. ¿Vos sabés que estaba esperando el remate? Sí, obviamente. Evidentemente. Bueno, Eva Sony. Perdóname, se durmió del pitito del sensor. Sí, o se desmayó, no sé. Bueno. Incensurable, habla, ya, el sensor habla. Bueno,
Vino, de Vinoteca Vinos y Copas. Mirá. De Finca Los Gigantes, esta edición limitada. Yo le pedí a la gente de Vinoteca que nos dé nuevamente este Finca Los Gigantes, esta edición limitada. Malbec, en este caso, Roble, cosecha 2014, Vinoteca Vinos y Copas, que está en Vinasor Esquina Moreno. Vino, cerveza, regalos empresariales. Mabel, Alberto y Federico te atienden de primera. Vinoteca Vinos y Copas. Este es el vinito de Finca Los Gigantes, edición limitada, que vamos a disfrutar en la noche de la Moral Deportiva en Nidos y Piratas. Y mientras Ale Schindel destapa nuestro vino, hay que agradecerle muchísimo esta picada espectacular. No, milanesa de papa frita, sanguchitos triples de jamón y queso, mayonesa de ave, lengua a la vinaleta. Y muestre, Cristian, usted la pisita de ¿quién? Del alfarero. Este parripollo, esta roticería, el alfarero que está en Mirasoro 388 y destapa un poquitito para ver la pisita. No. Esa ridiculez de basón no la muestra, director. No. Levanta un poquito la tapa. Una pizza espectacular. Atención, el alfarero, Mirasoro 388 con ofertas locas. Le agradecemos esta picada mundial, espectacular, que nos dio Alejandro para disfrutar en esta noche tan especial. Tengo la lengua en la vinagrita. No, la lengua, por favor. Que la vamos a dejar, vamos a compartir. ¿Se puede hacer el amor con la lengua de conajo? Perdón, vamos a charlar, vamos a hacer un programa de televisión, después vamos a disfrutar de la picada del alfarero y vamos a dejarle a la gente de técnica, a nuestro director y camarógrafo que también hacen el programa. Perfecto. Somos un equipo. Gracias. Ah, no me digas. Envío a domicilio del alfarero 476-1082. Ya vimos las imágenes, gracias. ¿No es cierto? Sí, sí. Perfecto. Bueno, atención. Antes de continuar, ahí está. Con esto vamos a hacer un brindis. Salud. Ahí está el alfarero, mientras hacemos el brindis, las ofertas locas del alfarero, Vinasoro 1388. Y nosotros, salud, por supuesto, salud. Le decimos a todos salud. Ustedes. Gracias por salud. La invitación. No, por favor, Cristian. Dos veces con agua. Perfecto, dos veces con agua, muy bien. Déjame decir el teléfono, 476-1082. 476-1082, el teléfono del alfarero, envíos a domicilio, para disfrutar del fin de semana y durante toda la semana. Salud. ¿Cómo está el vinito este? Un vino joven. Está bueno. ¿Sabe de vino, Cristian? Algo. Sí, está rico. Muy bien. Es un vino noble. Perfecto. Una de las cosas que le prometí en la noche de hoy, sí. Porque usted sabe, y si no lo sabe, se lo repetimos, esta es una escuela abierta para el hombre de ayer, de hoy y de siempre. La gente aprende con todo lo que estamos brindando cada sábado en la Moral Deportiva de Niños y Piratas. Son las frases para decir antes, durante y después del sexo. Qué lindo. Por ejemplo, frases para decir antes del sexo. Dile todo lo que quiere oír antes de que te dé todo lo que quieres recibir. Esta es, se la dejo así, una frase al pasar. Moplo total. No, ¿por qué? No, ¿está bien o no? Sí, porque en general me parece que a las mujeres le gusta, digamos, escuchar lo que quieren. Exactamente. Y acá les voy a dar cuatro tips para frases que usted tiene que decir antes de tener sexo. A ver, eso me gusta. Tu cabello se ve muy bien de ese modo. Usted a la mujer. Sí, todo usted a la mujer. ¿Está todo acá o está en otro lado? Perdóneme, está acá, claro. ¿Está en este estudio? Sí. Bueno, te ríes entonces. ¿Qué? Tu cabello se ve muy bien de ese modo. Veo que la mujer es de la peluquería, de arreglarse. Sí. Pero hay que ver el modo, porque si usted le está dando de atrás. No, el modo no es el modo. El modo que tiene el peinado. Ahí está, ahí ves, perdón. Amo la pasión con la que me besas. Una buena frase. Sí, bueno. Se te mengra la lengua. Se la repito. Amo la pasión con la que me besas. Lo que usted dice no va. ¿A usted no le gusta la lengua? No, pero usted le puede decir, meteme la lengua. Entonces, no. Pero sí, ¿por qué no? ¿Estamos bien, Cristian, hasta acá? Estamos bien. Me siento muy bien cuando estoy contigo. Esa es una frase clásica. Claro, depende de dónde se siente. No. No, estamos hablando de sentirse, ¿no? De que está sentado. El lindo que se siente en el pelado. ¡No! ¿Qué tiene que ver si el tipo se cortó el pelo o no? Cristian, ¿usted está asustado? No, para nada. Bueno, la última frase para decirle antes del sexo es no puedo esperar. Y atención con esto. Tengo una placa después. No puedo esperar para estar dentro de ti. Es una forma elegante. No traduzca nada. No puedo esperar para estar dentro de ti, Basoni, no traduzca. ¿Se entiende, no? Sí, ¿se entiende? Sí. Bueno, en un ratito le voy a decir las frases para decirle durante el sexo y las que frases que hay que decir después del sexo. Bien. Esto lo dejamos pendiente. Ahora vamos a una placa de algo que me mandaron
a través de nuestro Facebook. ¿Cuál es nuestro Facebook, Azori? No sabe. No tiene ni idea. No, si yo no tengo Facebook. La Moral Deportiva Oficial TV, nuestra fanpage, por supuesto, donde pueden ver todos los programas. Bueno, antes de ir a la tanda, la placa, señor director. Manden fax, no va más. ¿Qué tipo antiguo? La placa, atención con esta recomendación. A ver. Cuando discutís con una mujer, existen solamente dos posibilidades. Que ella tenga la razón o que estés equivocado. Ni Dios es, ni pirata firma esto, que por supuesto avalamos eficientemente. Y quiero, queremos que lo tengan realmente presente. Tanda, la Moral Deportiva, ni Dios es ni pirata, tiene mucho más. No se vayan. Panadería y Confitería Aldana. Tres direcciones. Mendoza 4284, San Juan 1786, Mendoza 3920, Rosario. La producción de La Moral Deportiva se mueve con Radio Taxi MQR. Más que un Radio Taxi. 423-0600 y Rotativas. Úrsula Elena, estudio inmobiliario, compra-venta y alquileres, administración de propiedades, tasaciones profesionales. Paraguay 1758, teléfono 482-8555, 485-3798. Pastas frescas rellenas a puro huevo, sin conservantes. Ravioles, sorrentinos, ñoquis, canelones, tallarines. Boulevard Seguí 1715, 223-1383, 464-0209. Márquez SRL, distribuidor mayorista, mercería, lencería, manualidades. San Luis 1648, www.marques.com.ar. Patas Oroño Express, de ternera y de cerdo, para fiestas, eventos, para tu casa, para regalar. Oroño 3583, teléfono 470-6941, 155-03-7966, Facebook Patas de Ternera. Aberturas Pizzarotti, más de 60 años avala nuestra trayectoria. 27 de febrero 2771, teléfono 433-1637, www.pizzarottiaberturas.com.ar. Servicentro Caraza, la mejor atención y servicio. San Martín esquina Saavedra, Rosario. Catiltar, Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de la ciudad de Rosario. Más de 25 años junto al taxista rosarino. Mirasol 1646, teléfono 423-0323. Señoras, señores, La Moral Deportiva Nido Seri Pirata por la pantalla de Canal 4 de Cablar. ¿Cómo la está pasando, Cristian, hasta acá? Bien, 10 puntos. Perfecto, diez muy bien. Ahora ya seguimos disfrutando la picadita y el vinito, pero antes les tengo que decir que están con nosotros, como en cada uno de los programas, la gente de Sede e Insumos. Por supuesto, porque tiene lo que necesitas en el momento justo, en sus dos direcciones. Corrientes 2696, Catamarca 2685, envíos sin cargo. Lo que necesitas en el momento justo, Sede e Insumos. Buscalo en internet, en la página www.cdeinsumos.com.ar. CD e Insumos SRL, insumos de computación, envíos gratis, www.cdinsumos.com.ar. Empresas y Consorcios, una empresa profesional en servicios de limpieza. Asistimos con responsabilidad, personal altamente capacitado bajo supervisión constante y productos de primera calidad. Empresas y Consorcios, higiene institucional y de consorcios. Maipú 2536, teléfono 0341-568-2373, www.empresasyconsorcios.com, info@empresasyconsorcios.com. Provincial Ex Deportes, más de 30 actividades, aprendizaje y contención con profesores capacitados. Defendé los colores rojo y blanco, sentite parte. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Fútbol Oficial, la boutique de la pasión argentina. Todo News, todo Central, todo el fútbol, encontralo en Fútbol Oficial, Córdoba 911 y Shopping Portal. Pinturerías Rosario Color. Rosario Color, una ciudad en pinturas.
La moral deportiva, ni dioses ni piratas, por la pantalla de Canal 4 de Cable Hogar, esta escuela abierta para el hombre de ayer, de hoy, de siempre. Ahora, recordando, no, mejor dicho, enseñando las frases para decirle a una mujer durante el sexo y, por supuesto, después las frases para decirles después del sexo. Las frases para decirles durante el sexo. Sí. Esta frase se la tiro al pasar, ¿eh? A ver. Dile todo lo que quiere oír mientras te da todo lo que quieres recibir. No, una frase al pasar, como para entender la situación. Yo, por ejemplo, quiero que me dé la... Listo. La frase para decirle durante el sexo. Amo tú. Y después le puede agregar tu cuerpo, tus pechos, tu cola. Amo tú. Por eso acá. Hay que decirle amo tú. Para hacérsela después. Sí, sí. Durante la relación de esta volando. Ah. Para hacérsela nada. Es amo tú, pecho, tu cuerpo. Pero mientras lo haces. Mientras lo haces. Hay que hablarle mientras lo haces. Ah, no, quiero hacer. ¿Usted habla o no habla? No, es cuando lo haces. No dice ni siquiera barbaridades cuando está. Sí. No, eso sí, conociéndolo. Sí. ¿Está bien, Cristian? Sí, hay que combinar caballerosidad y también frases subidas de tono. Las dos cosas. Bien, Cristian. Es importante. Bien, Cristian, está perfecto. Está perfecto. Sí, sí, sí. Está perfecto. Usted no quiere combinar nada. Porque no. Me encanta tu sabor a los besos, a la piel, al perfume. Claro. Eso durante, estamos hablando, ¿no? No diga nada. No. Hay que hacer la expresión esa. Ah, gemir. ¿Me entiende? Le encanta que goces y que lo demuestre la mujer. La mujer. Usted. ¡Ah! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Gemir! ¿Entendés? Claro, entonces vos decís, oh, qué grande que tenés. ¡Claro! Usted a la mujer y después cuando te pelea te dice, no entendió, el no entendió. Chisito tuyo. No. Porque usted gime, explíquele. A la mujer le gusta que vos estés gozando. ¡Claro! Ah, que yo gima. ¡Claro! ¡Gima! ¡No giman! ¡No giman, eh! ¡Yo no gimo! Y... Por último, para mí la que tiene decirle, que gemir es la mujer, ¿o no? Pero usted tiene que gozar también. ¿Qué? ¿Usted qué? ¿Qué vos no gozás? Una piedra. ¿Vos no gozás? Yo lo gozo por dentro. ¿Qué gozar por dentro? ¿Qué barbaridad está diciendo? No, eso cuando usted lo demuestra que está gozando. No, eso cuando tiene uno atrás. Ah, sí. No cuente intimidades. En esta posición te ves muy sexy. Esa es otra frase. Ah. En esta posición te ves muy sexy. Cuatro patas. Elegir la posición, hacerla sentir cómoda. Y si hace sentir cómoda a la mujer, ¿qué pasa? Se tiene mucho mejor sexo, señora. Sí, dijimos que la que arriba ella. No, cualquiera, elija el que esté más cómoda. Sí, es fundamental que dejar a la mujer satisfecha. Obvio. Si no, busca otro. Sí, claro. Si no, Michelli. Sí. Atención, ¿tenemos tiempo? Sí. Sí, dale. Frases para decirles después del sexo. Ajá. Frases para decirles después del sexo. No le hagas caso, es normal. Frases para decirle después del sexo, sí. Después de la última y pequeña tandita que tenemos. Ya volvemos. You might know of the original sin. You might know how to play with fire, but did you know of the murder committed? Recta final de la moral deportiva, ni dioses ni piratas. Hoy, por supuesto, enseñando las frases para decirles antes, durante y después del sexo. Nos queda después del sexo. Vamos. Las frases. Por supuesto, le tiro esta frase al pasar otra vez. Cuando vos ya acabaste. Le tiro esta frase al pasar. Los dile dos, los dos. Todo, se está durmiendo el sensor. Dile todo lo que quiere oír después de que te dio todo lo que querías recibir. Qué culo. Está bien, perfecto. No. La frase para decirle después del sexo.
Hay una exclamación corta y sencilla cuando uno termina de hacer el amor. Es... ¡Ah! Oh, ¡ah! 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 No. Vamos a dejarlo solo. La frase cuando uno termina es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa cara! La mujer se levanta y se va como esté. Una, esa es una exclamación de satisfacción, Cristian. Sí, sí. Lo que nunca hay que hacer, por más que vamos a suponer el cuadro que sea cada uno, yo soy de arriba, te voy a poner el partido. Porque ahí no, también te echo. Por más que estés jugando arriba, la final de fuera, no hay momento en todo caso para estar con una mujer. Totalmente. Porque si estás con una mujer y poner el partido, te echo. Medio boludo. O sea. Usted de River. Sí. Usted de River. Sí. ¿Usted no gustaría hacerle usted de River y ponérselo una boca? Me encantaría. Hacer el amor a una mujer. Hacer el amor con una mujer. Y que se quede muy contento. Perdón, sí. No importa que sea de Boca, que tenga la camiseta ahí de Boca. Le metí el... ¡Basta! Atención, frase para decir después del sexo. Simplemente, gracias. Porque las cosas se agradecen. Gracias. ¿Podría quedarme acostado junto a ti por siempre? No, boludo. ¡No! ¡Eso es boludo! ¿Podría quedarme acostado junto a ti por siempre? Y por último... Con vos y cuatro más. Amo cuando tú... Y hay que alabar y decir todo lo que te gustó de ella. Hay que decir todo lo que te gustó de ella. Amo cuando tú me besabas, cuando tú me acariciabas. Cuando te movías. No, claro. Pero muchos elogios. Exactamente. Sí. Pero siempre, como dijo Cristian, entre un poco, ¿no? Digamos, un caballero. Y alto voltaje. Y alto voltaje, exactamente. Te faltó una. ¿Cuál? ¿Qué te debo? ¡Ah, no! Es verdad, tienes razón. Basoni. Tienes razón, Pepe. Es buenísimo. Tienes razón, Pepe, muy bien. Escúcheme, ¿usted pagó alguna vez por alguna mujer? ¿Yo? ¿Quiere que le cuente? Es que la audiencia se renueva. Capítulo largo. Sí. Yo pienso que uno siempre paga. Siempre. De una u otra manera paga. Exactamente. Sí. Bueno, estamos llegando al final. No nos queda más tiempo. Saluda a Betty. Nos estamos despidiendo. ¿Quién es Betty? ¿Cómo la pasó, Cristian? 10 puntos. Muchas gracias. No, una mesa. Se tiró Martino. ¿Cómo la pasó? ¿Cómo la pasó? 11 puntos. Mejor no sirve. Excelente, como siempre. Sí, mandémosle un saludo a Hernán, que está atrás de cámara. Miedo. Nada más. Gracias por todo. Espero que la hayan pasado también como la pasamos nosotros. Espectacular. La semana que viene nos reencontramos en esta propuesta que es la moral deportiva. Ni dioses ni piratas. Bye, bye. Chao. Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido. Manual de Calles y Afines de la Ciudad de Rosario. Marcelo Pipi Andrada, conducción. Junto al compañero trabajador, siempre. En Rosario, Ale Insumos, distribuidor en informática. 156-97-1705, 155-79-7731. alesschindel@hotmail.com. Cotillón Pizarz, Catamarca 1762. Anteojo, cotillón luminoso, pelucas, sombrero, novedades y promociones. 155-471-204. www.cotillonpizarz.com.ar. Cotillón Pizarz, para que tu fiesta o evento tenga un toque diferente y el mejor cotillón de la ciudad. Patas Oroño Express, de ternera, de cerdo, para fiestas, para eventos, para tu casa, para regalar. Patas asadas para 10 a 40 personas, acompañadas de gran variedad de salsas y riquísimos pancitos saborizados. Patas Oroño Express. Oroño 3583, 470-6941, 155-037-966. Facebook, Patas de Ternera.
Roma GNC, Cochabamba 1317. Atención personalizada, presupuestos sin cargo, renovación de obleas, prueba hidráulica, instalación. Roma GNC, Cochabamba 1317. Turnos al 481-8132.